Vamos con el exterior de este Volvo V60 Cross Country y en primer lugar vamos a empezar por esta parte trasera. Tenemos estos faros traseros, estos pilotos traseros en tecnología Full LED. Además comparten el diseño con los Volvo V60, aquí no tenemos ninguna diferencia. Tenemos este espectacular color Maple Brown metalizado, que además con esta luz de día que tenemos ahora mismo otorgan a este vehículo una estética aún más espectacular. Ahí podéis ver esas protecciones características de este acabado de Cross Country. Las podéis ver en la parte lateral, además rodean esos pasos de rueda, también con ese acabado. Y otro de los detalles de este acabado de Cross Country es que tenemos 21 centímetros de altura libre al suelo, una altura más que generosa. Otra de las características diferenciadoras de las versiones Cross Country son las molduras de los contornos de las ventanillas en este acabado negro brillante. Aquí podéis ver en detalle más de cerca este color Maple Brown, que la verdad, como os digo, le sienta fenomenal a este vehículo. En este acabado Pro tenemos barras en techo en este acabado de aluminio, los retrovisores acabados en el mismo color del exterior y en este caso tenemos las llantas de serie para este acabado Pro de 18 pulgadas, que además tienen este acabado conjunto en color plata y color negro brillante y que tienen un diseño muy original. Y por último nos movemos a la parte frontal, donde también vemos algunos de los cambios de esta versión Cross Country. El que más destaca quizá sea esa nueva parrilla especial con esas lamas verticales, específica también de esta versión, y también tenemos esas molduras en la parte inferior en ese acabado negro. Y en esta unidad tenemos faros Full LED adaptativos, y ahí podéis ver la luz de día conectada, en este caso bueno, luz de posición, que incorpora también las luces intermitentes con ese martillo de Thor. ¿Qué os ha parecido el exterior de este Volvo V60 Cross Country? Comparte tu opinión en los comentarios. Vamos a pasar ahora a la parte del interior y como siempre empezamos por el mando. Tenemos este mando que incorpora los botones de acceso, tenemos el botón de cerrado del vehículo, apertura del vehículo, mando del maletero y mando de la función de pánico. Aunque en este vehículo no necesitamos este mando puesto que tenemos apertura sin llave. Entonces vamos a cerrar el vehículo para que lo veáis y si os fijáis, en cada una de las manillas tenemos esta pequeña hendidura, eso nos hace indicar que tenemos acceso sin llave. Entonces, simplemente con el mando en el bolsillo y en el momento que acercamos la mano a la manilla, abriríamos el vehículo y no solo eso, sino que también esta función incorpora la iluminación en cada una de las manillas. Vamos a acceder al interior. Disculpad los reflejos del sol, os decía antes, es un poco complicado grabar en estas situaciones, pero aquí tenemos el interior del Volvo V60 Cross Country que vamos a ver en detalle a continuación.
En primer lugar, empezamos por las puertas, como siempre. Tenemos tapicería Amber, que luego veremos, de serie en este acabado Pro. Y vamos a ver todos los detalles. Tenemos las manillas metálicas, tenemos los mandos desde los cuales controlamos el cierre centralizado. Y en esta unidad incorpora de manera opcional el equipo, el excelente sonido, el equipo de sonido de Bowers & Wilkins. Se puede diferenciar sobre todo por estas rejillas de los altavoces en acabado metálico, además del altavoz central que tenemos y los conos pintados en amarillo. Moviéndonos a la parte central de la puerta, tenemos este acabado, este mismo cuero del interior, y aquí encontramos los mandos de los elevalunas, de los retrovisores, función de un toque, por supuesto, mando del plegado de los retrovisores exteriores, y con este mando bloqueamos las ventanillas traseras. Y en la parte inferior tenemos un hueco para depositar objetos, el cual en su parte inferior está forrado. Como os comentábamos, en la parte de las puertas tenemos tapicería Amber, que es este color así marrón, anaranjado. Y como detalle para los cross country, en esta tapicería tenemos este pespunte especial para estas versiones, como os digo, cross country, que solo encontraremos en esta tapicería. Si aumentamos el equipamiento, por ejemplo, y escogemos el cuero Napa, por ejemplo, ventilado, perderemos este pespunte y el interior se nos asemejará más a un Volvo V60 inscripción normal. En el caso de estos asientos, tenemos los asientos de serie para este acabado Pro y tenemos regulación eléctrica de serie del ajuste lumbar y regulación eléctrica en altura. Los ajustes eléctricos de todas las funciones son opcionales. Además, en esta unidad también tenemos el ajuste en extensión del asiento, tanto del conductor como del acompañante. Una vez acomodados en el interior, si queremos arrancar el vehículo, pisaríamos el freno y giramos esta ruleta para encender el vehículo. Vamos con este panel de instrumentos digital, que es de serie en esta V60 Cross Country. Y lo primero que os vamos a mostrar son los diferentes temas, las diferentes apariencias que tenemos. Si vamos a la pantalla principal, que luego veremos, vamos a ajustes, My Car y pantallas, damos a mostrar temas. Y ahora mismo tenemos el tema rendimiento, pero podemos cambiarlo por el tema cristalino, que sería este, el minimalista, el rendimiento que habíamos visto antes y el anillos cromados. Un detalle es que si tenemos la navegación instalada, todavía no lo hemos instalado en esta unidad, se instala por USB, tendríamos la posibilidad de poner el mapa en la pantalla central. Como veis, a la parte de la izquierda tenemos un velocímetro, en la parte de la derecha tenemos un cuenta revoluciones, en la parte superior tenemos la temperatura, la indicación de que tenemos las luces activadas, todo el sistema de los asistentes que están activos, el parking y la hora, que no os fiéis de la hora, es que no la tenemos todavía ajustada. Y en la parte inferior, pues bueno, tenemos los kilómetros totales, el parcial, uno de los parciales, y el medidor de combustible, la autonomía restante y uno de los consumos medios. Vamos a ver ahora. Pero en primer lugar os quiero enseñar, luego lo veremos en la parte, aquí lo tenéis, los asistentes a la conducción que veremos ahora, el palo de asist, el control cruce adaptativo, que lo vamos a ver en la parte de los mandos del volante. Y luego en la parte de la derecha vamos a ver también el ordenador de viaje, que lo mismo veremos con la parte de los mandos al volante. También tenemos, si cambiamos la caja de cambios, veis que nos muestra la marcha en esa parte de ahí. Y si modificamos los diferentes modos de conducción, por ejemplo, si ponemos el modo eco, que también veremos más adelante, nos cambia ese tacómetro por ese medidor de conducción eficiente. Además tenemos un modo off-road, el cual nos activa el control extenso de pendientes, podéis ver que está ahí activado y que nos actúa hasta 40 km por hora, y veis que en la parte inferior nos aparece una brújula. Vamos con los mandos al volante. En primer lugar, con estos mandos de la izquierda manejamos todos los asistentes a la conducción en cuanto al control de cruce adaptativo, el limitador de velocidad y el palio de assist, que esta unidad los incorpora.
Si queremos activarlo, obviamente ahora no me va a dejar, puesto que estamos en parado. Vamos a activar el modo confort. Y si lo activaríamos pulsando esta tecla central, veis que no me va a dejar porque no tengo puesto el cinturón, y aún así no nos va a dejar porque estamos parados. Pero aquí conectaríamos el control de crucero adaptativo. Con estas teclas regularíamos la distancia con el vehículo delante. Os dejaremos un vídeo de cómo funcionan todos estos asistentes. Si nos movemos a la tecla de la derecha, activaríamos el Pilot Assist. Y si nos movemos a la parte de la izquierda, activaríamos el Speed Limiter. Una de las características del Speed Limiter es que lo podemos activar desde la pantalla central para que nos ajuste la asistencia o los límites de velocidad según las señales de tráfico que detecte el sistema. Podemos utilizarlo como un Speed Limiter normal, por ejemplo, subiríamos la velocidad de 5 en 5 cada toque del botón. Si lo mantenemos pulsado, subiríamos de 1 en 1, pero ya os digo que tenemos esa posibilidad de ajustar los límites de velocidad a la vía. Y luego también tenemos otra posibilidad en cuanto al control de crucero adaptativo, que es conectar un control de crucero normal, ahí lo tenéis, lo activaríamos también desde la pantalla principal, si no queremos que nos haga esa función de alcance. Dado que tenemos tan poca luz, vamos ahora con el mando de las luces, que es muy apropiado. Tenemos la palanca de los intermitentes y de las luces en la parte izquierda del volante. Tenemos las luces apagadas, que aún así nos activa las luces de día frontales, luces de posición, luces de cruce, luces automáticas. Y si queremos activar las luces largas automáticas, que son de serie en todos los Volvo V60, lo que sí que es de manera opcional son las luces activas y las luces largas con función de sombras. Eso es lo que es opcional. Pero tenemos aún así luces largas activas que simplemente apagan y encienden en las versiones básicas o en las versiones de serie. Esa función está disponible. La única diferencia, como os digo, con respecto a esta versión que tiene el Pack Light, son esas luces que giran en las curvas y las luces largas que hacen la función de sombras. Tenemos luces antiniebla delanteras y traseras, también mediante LED, intermitentes de un toque, la función de largas, así como os decía, activamos las largas automáticas, y con este botón de aquí resetaríamos el parcial y el ordenador de viaje. Vamos a enseñaros ahora desde fuera cómo actúan estas luces. Bueno, vamos ahora con los botones de la derecha del volante. Aquí manejaríamos con estos botones el volumen, pasar pista o también el ordenador de viaje, aceptar llamadas con este botón central. Vamos a verlo ahora un poco. Con este botón activaríamos el ordenador de viaje. Ahí lo tenéis en la pantalla principal.
y se nos desplegaría estos menús con este parcial TM, que es el que nosotros ponemos a cero, este parcial TA, que se pone a cero cada vez que arrancamos el vehículo, pasadas unas 2 horas, y aquí podemos elegir qué es lo que queremos que nos muestre el vehículo en ese menú, en esta parte que os decía antes. En este caso tengo el consumo medio, que no lo tengáis en cuenta, obviamente, puesto que estamos parados, pero es un menú que también es bastante configurable. Si nos movemos a la derecha, tenemos la función de medios. Si tuviésemos, por ejemplo, Spotify, si tuviésemos Bluetooth, ahí nos aparecerían las diferentes posibilidades. En teléfono nos aparecerían las últimas llamadas y en navegación los últimos destinos que hayamos seleccionado. Por ejemplo, si estamos en una navegación, por ejemplo, en una ruta seleccionada, tendríamos la posibilidad de cancelar la ruta, de repetir la última orden, sin necesidad de recurrir a la pantalla principal. Y por último tenemos la palanca de los limpiaparabrisas. Aquí activaríamos el sensor de lluvia, que además tiene una posición de memoria para que no tengamos que activarlo cada vez que queremos usarlo. La regulación de la frecuencia, hacia adelante echaríamos líquido limpiaparabrisas en el parabrisas delantero, hacia atrás en el trasero, y aquí regulamos el limpialuntas trasero en posición intermitente o en posición continua. Y ahí podéis ver las indicaciones del Head-Up Display. Si tuviésemos, por ejemplo, las señales, en este caso todavía no tenemos instalado los mapas, pero podría indicarnos, por ejemplo, la máxima velocidad de la vía o las indicaciones de la navegación a partir de la velocidad que estáis viendo en esa parte de ahí. Vamos con esta pantalla principal del sistema Sensus. En primer lugar, comentaros que, como os hemos dicho en la parte del panel de instrumentos, no tenemos instalados los mapas todavía, por lo tanto el tema de navegación os lo podemos enseñar, pero os lo hemos enseñado ya en tantos vídeos que podéis verlo en cualquiera de ellos. Esos 4 menús son los que vienen por defecto, esos 3 mejor dicho, y también el último menú de la climatización. Aquí, por ejemplo, tendremos el menú de medios, si tuviésemos Spotify, por ejemplo, lo podemos descargar. Si tuviésemos Bluetooth, nos aparecerían aquí las diferentes opciones. Podemos conectar, obviamente, un dispositivo móvil por Bluetooth. Y luego aquí tenemos, luego iremos con esto, aquí tenemos el menú de la climatización, climatizador automático y zona presupuesto. Y tenemos, por ejemplo, la regulación tanto para el conductor como para el acompañante. Podemos ajustarlo mediante órdenes de voz. Ajustar temperatura a 22. Temperatura ajustada a 22 grados. Veis que funciona bastante bien. Esto lo activaría desde el mando este que os hemos enseñado al volante, en la parte de la izquierda, de la derecha, perdón. Tenemos ajustes de la calefacción de los asientos. También tenemos posibilidad de regulación de la ventilación si lo tuviésemos, o incluso del masaje si lo incluyese. Si nos movemos a la parte de la izquierda de este panel de instrumentos, de este sistema Sensus, tenemos aquí los diferentes iconos, los cuales podemos poner en la posición que nosotros queramos si mantenemos pulsado, y tendremos más o menos en función de las opciones que hayamos utilizado y que hayamos instalado en nuestra unidad. Por ejemplo, aquí tenemos la cámara trasera, tenemos la posibilidad de plegar los reposacabezas traseros, el ajuste del Head-Up Display, activado o desactivado el Head-Up Display, el sistema Bliss, que es el sistema de objetos en el ángulo muerto, el detector de señales de tráfico, el asistente de límite de velocidad, que era lo que os comentaba antes, junto con el control del crucero, la luz de viraje, que serían las luces antinieblas que se activen en el momento que giramos el volante, las luces de curva activa, la posición de servicio limpio para brisas, por si queremos cambiar las escobillas, y la asistencia para evitar colisiones. Aparte, se me había olvidado, ya decía yo que no aparecían, tenemos la desconexión del control de estabilidad, la desconexión o conexión del Lane Keeping Aid, que es el sistema de mantenimiento de carril, que es de serie, las asistentes de aparcamiento, los sensores de parking, el Cross Traffic Alert, que nos detectaría si tenemos un vehículo, por ejemplo, si estamos saliendo de un aparcamiento y nos viene un vehículo, nos avisaría, el Distance Alert, que nos avisa
la proximidad de un vehículo si no frenamos, y apagar o encender el sistema Start Stop. Y si nos movemos a la derecha, pues tenemos accesos directos, por ejemplo la música. Y como tenemos el sistema de Bowers & Wilkins, el sistema opcional, excelente sistema de sonido, uno de los mejores del mercado, tenemos un menú específico, aparte de las configuraciones típicas del ecualizador, del tono y demás, también tenemos estas posibilidades para optimizar el sonido, por ejemplo, para el conductor o para todos los acompañantes o para los acompañantes traseros. Tenemos la función de escenario, en el cual podemos regular la intensidad y el grado de envolvimiento del sonido. La verdad es que se nota mucho. Y tenemos por último la sala de conciertos, que esto lo que nos hace es recrear la acústica de la sala de conciertos de Gotemburgo en el habitáculo de nuestro vehículo. Esto es recomendable, por ejemplo, cuando queremos escuchar conciertos en directo. La verdad es que se escucha de manera excepcional. Ya os digo que es uno de los equipos más potentes y con mejor calidad de sonido del mercado. Si os gusta la música, es una opción muy recomendable. Por último, tenemos mensajes SMS, estado del vehículo. Por ejemplo, podemos consultar el nivel de aceite, de AdBlue o de la presión de las ruedas. Y también tenemos la posibilidad de ver el consumo medio del vehículo. Como os digo, no os fiéis de estas cifras. Como veis, nos hemos movido en un recorrido anteriormente en torno a 7, 5, 6 litros a los 100. Y luego tenemos el centro de descargas, desde el cual podríamos bajar, por ejemplo, la aplicación nativa de Volvo de Spotify o TuneIn, que sabéis que tenemos un montón de radios disponibles de todo el mundo. Y luego, por último, tenemos Apple CarPlay y Android Auto, que simplemente enchufando nuestro dispositivo móvil a la toma USB que encontramos en el reposabrazos central, podríamos utilizar estos dispositivos, y que también os dejaremos un vídeo aparte. Y por último, si deslizamos esta parte de aquí, accederíamos a los diferentes perfiles, podemos ajustar todas nuestras configuraciones a un perfil determinado y que nos lo guarde el vehículo en ese perfil. Y aquí tenemos un montón de ajustes que no vamos a entrar, porque si no alargaríamos en demasía este vídeo, pero que os dejaremos un vídeo aparte para que veáis todas las posibilidades de configuración que tiene este vehículo. Y por último, en esta parte inferior tenemos los mandos del warning, del desempañador delantero y trasero, pasar pista y el mando de regulación del volumen con este acabado Diamond en acabado metálico, además de la tecla de pause. Por otro lado, tenemos la caja automática de convertidor de par de 8 relaciones, con manejo sencillo, además el pomo está iluminado, tenemos posición de parking. Pulsamos la tecla para desbloquear, marcha atrás, además en el momento que ponemos marcha atrás se nos activa la cámara trasera. Tenemos punto muerto, directa, y luego tenemos manejo secuencial mediante toques a la palanca. Hacia adelante aumentaríamos marcha y hacia detrás la disminuiríamos. Para activar los modos de conducción pulsaríamos esta ruleta, nos moveríamos arriba o abajo. Y vamos a ver ahora los modos de conducción que tenemos disponibles. Y por último tenemos freno de mano eléctrico, que se activa automáticamente al apagar el vehículo. Y tenemos la función auto hold, que esto lo que nos permite es mantener el freno pisado, por ejemplo si vamos a una caravana o por ejemplo en los semáforos. Y aquí tenemos las cortinillas, además acabadas en esta misma madera Linear Lime. Deslizamos y encontramos dos posavasos, una toma de 12 voltios, y en la parte superior encontramos un pequeño hueco, por ejemplo, para depositar el mando del garaje. En cuanto al reposabrazos central, acabado en el mismo cuero de los asientos, lo desbloqueamos de esta manera. Y aquí encontramos, en este caso, en esta unidad, encontramos un lector de CDs y dos tomas USB. La que tiene el contorno blanco sería con la cual podríamos interactuar con el sistema, por ejemplo, para el Apple CarPlay o el Android Auto. El otro es simplemente un puerto USB de carga.
Aquí podéis ver las inserciones Linear Lime, esta madera sin barnizar, que está disponible en este acabado Pro. En cuanto a la guantera, que la tenemos llena de plásticos, pero es una guantera de gran capacidad, iluminada. Aquí en la parte superior tenemos un hueco, por ejemplo, para depositar el libro de instrucciones, y está totalmente tapizado. Y en esta parte del techo tenemos aquí el sistema de cámara y radar, el sistema IntelliSafe. Tenemos este retrovisor sin marcos, de oscurecimiento automático. Tenemos los botones de activación del Volvo On Call, que es de serie. Y por último tenemos los mandos de las luces interiores, en este caso todas de tecnología LED. Y tenemos aquí el mando desde el cual accionamos la cortinilla y el techo panorámico, que vamos a ver ahora a continuación. Bueno, vamos con el techo panorámico. En primer lugar, ahora que está puesta la cortinilla, que es también eléctrica, si solo queremos accionar sobre la cortinilla, lo que tenemos que hacer es, tiene como dos posiciones este botón, lo que tendríamos que hacer es dar un toque primero y luego volver a darle para que se retraiga automáticamente sin que abra el techo panorámico. Esto es aplicable a todos los modelos Volvo. Y una de las preguntas que nos habéis hecho de cómo abrir la cortinilla sin abrir el techo panorámico, pues sería de esa forma. Luego ya, si queremos abrir el techo, pues lo mismo, daríamos un toque y volvemos a dar otro toque a la vez, y de esta manera abrimos de manera automática el techo panorámico. Y no solo eso, sino que si queremos aumentar aún más la superficie abierta, volvemos a dar otro toque y abriría hasta su posición máxima. Por lo tanto, veis que es un techo panorámico muy completo. Vamos a las plazas traseras. Vamos con las puertas traseras, con un diseño muy similar a las delanteras, con esta manilla metálica, este rejilla del sistema Bauwerks & Wilkins, y un detalle que tenemos con el sistema de Bauwerks & Wilkins es que tenemos la posibilidad de cerrar el vehículo desde los asientos traseros. Tenemos esta tapicería amber también en las puertas traseras, junto con el mando del elevalunas trasero, además de un pequeño hueco para depositar objetos en esta parte inferior. Y otro detalle que no hemos comentado en la parte delantera es que los plásticos de la parte inferior son ligeramente acolchados. Aquí podéis ver en primer vistazo estos asientos traseros, y como podéis observar también disponemos de unas buenas cotas tanto para la longitud del asiento, de las piernas, como de altura. Lo iremos viendo ahora en la parte trasera. Yo mido 1,75 y con el asiento del conductor ajustado a mi altura, veis que tengo un montón de hueco para las piernas. En la parte trasera de los asientos delanteros encontramos esta red portaobjetos, y un detalle, como ya habéis visto las unidades 2019, es que los reposacabezas también están forrados en su parte trasera. De serie, en esta parte trasera tenemos las salidas de aireación en los pilares B, unas salidas de ventilación que quedan a una altura perfecta para la cabeza. Y a la parte superior tenemos los asientos de techo, tenemos un pequeño gancho, el hueco para la cortinilla o red de seguridad, y por último tenemos la luz trasera. Aquí podéis ver en detalle estos asientos traseros, que la verdad son muy cómodos, y tenemos anclajes ISOFIX tapados mediante esta tapa en cada uno de los asientos laterales. Además podéis ver que el techo panorámico que hemos visto en la parte delantera llega hasta la parte trasera, hasta estas plazas traseras, y otorgando gran luminosidad al interior del vehículo. Por otra parte tenemos reposabrazo central. Este reposacabezas es regulable en altura de la plaza central, y si deslizamos este reposabrazos tenemos dos huecos posabebidas, un hueco interesante por ejemplo para depositar el teléfono móvil, y un pequeño hueco para depositar ahí pequeños objetos. Y el reposacabezas de esta plaza central es regulable
en altura. Vamos ahora con el maletero y tenemos apertura gestual, así que pasando un pie por debajo del maletero, ahí lo tenéis, pues podríamos abrir el vehículo. Esta función es de serie con el acceso sin llave. Y aquí tenemos el maletero de 529 litros de capacidad, un maletero de generosas dimensiones, líder en su segmento. Además, como podéis apreciar, está totalmente moquetado, además un tejido de alta calidad. Disculpad las alfombrillas, vamos a sacarlas. Y esta es la red de seguridad que os decíamos que podemos anclar en esa parte del techo de los asientos traseros para que la carga no se desplace hacia adelante. Tenemos sistema sujetabolsas, típica de Volvo, con sus ganchos y su cinta para que no se desplacen los objetos que aquí llevemos. Tenemos un doble fondo, como veis, de buenas dimensiones. Y detalles que tenemos en esta parte lateral, pues tenemos aquí un par de ganchos en cada uno de los laterales. Tenemos esta cinta también para sujetar ahí pequeños objetos. Tenemos esta red, aquí tenemos el kit de primeros auxilios, que es de serie. Tenemos doble iluminación en cada uno de los laterales de este maletero. Tenemos una toma de 12 voltios. Y tenemos los asientos traseros plegables eléctricamente. Pulsando simplemente este botón, veis que se pliegan los asientos traseros y nos dejan una superficie totalmente plana. Por otra parte, tenemos esta cortinilla que podemos regular en diferentes posiciones. Ahí está. O la podemos retraer de manera total, de esa manera. Y luego la parte superior del portón, tenemos aquí este pequeño hueco para los triángulos. Tenemos otro punto de luz en el portón, por lo tanto tenemos tres puntos de luz en el maletero. Aquí tenemos una indicación de cómo actuar sobre el sistema de manos libres para acceder al portón. Y aquí tenemos los botones para o bien cerrar el portón trasero o cerrar el portón trasero y bloquear a la vez el vehículo. Otro detalle es que, por ejemplo, si vivimos en una zona, en un garaje, con un portón o con un, mejor dicho, con el techo bastante bajo, podemos forzar el maletero, por ejemplo, a esta posición, mantenemos pulsado hasta que suene ese pitido que habéis escuchado y de esta manera el portón trasero eléctrico solo se abrirá hasta esta altura, cual es una función bastante cómoda, lo dicho, si vivimos en aparcamientos con un techo bastante bajo. Para volver a ponerla a su posición, subiríamos de manera manual y volveríamos a pulsar hasta escuchar el pitido. Y podemos cerrar o abrir el vehículo el portón trasero de la misma manera o simplemente pulsando este botón. Dadas las escasas condiciones de luz a la que nos encontrábamos en el momento de grabar el vídeo, no nos ha dado tiempo a grabar el vano motor. Pero por el momento vamos a enseñaros estas imágenes del Volvo XC60 con este motor D4, puesto que es el mismo motor que encontramos en el Volvo V60 Cross Country. Por el momento solo tendremos esta motorización D4, que es la diésel de 2 litros de cilindrada, 400 Nm de par y con 190 caballos, asociado al cambio automático que hemos visto en la parte del interior de 8 velocidades, y las versiones cross country siempre están asociadas a la tracción a las 4 ruedas. También contaremos en el futuro con más versiones, seguramente alguna versión gasolina, quizá alguna versión híbrida enchufable, veremos a ver, y las versiones mild hybrid, que sabéis que son las versiones que equipan la batería de 48 voltios, pero bueno, esto lo veremos en el futuro. De momento, la única motorización disponible para el Volvo V60 Cross Country es esta versión diésel D4 de 190 caballos con cambio automático y tracción a las 4 ruedas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides de darle al me gusta, de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y seguirnos en todas nuestras redes sociales @autosalonvolvo.
Esperemos que os haya gustado este vídeo, nuestra review del nuevo Volvo V60 Cross Country.